Buenos días, queridos alumnos. Les voy a leer lo que viene a ser la comparación cultural de la página 332. Esto es para la clase de español 1. Les dije que les iba a leer la información. Algunos de ustedes probablemente ya lo leyeron. De todas maneras, voy a poner este enlace en la clase de Google para que lo tengan como referencia. Good morning, everyone. I'm going to be reading to you the cultural section from your book. And probably some of you already are done with this. If you haven't read it, then that's why I'm going to be posting this video as a resource, so you just have to watch it. La artista y su estilo. Esto está en la página 332 de su libro Avancemos 1. This is on page 332 from your Avancemos textbook online. And it says, how do artists reflect a distinctive style in their painting? Bright pastel colors, glowing light, and abstract images that reveal hidden figures are common elements in Amaya Salazar's work. This is the painting of this lady. La artista se llama Amaya Salazar, ¿no? Y como ustedes pueden ver, son personas que están, las siluetas de personas mezcladas entre lo que viene a ser una selva tropical. Entonces dice así. This painter from the Dominican Republic is also a sculptor and muralist. Many consider her painting to have a magical or dreamlike quality. What images can you find hidden in this painting of a tropical forest? ¿Cómo los artistas reflejan un estilo distintivo en sus pinturas? Los colores brillantes pasteles, la luz brillante y las figuras abstractas que revelan figuras escondidas son elementos comunes en el trabajo de Amaya Salazar. Esta artista o pintora de la República Dominicana también es una escultora y es una muralista. Muchos consideran que su pintura tiene un toque mágico o como de una calidad de sueño. Y luego te preguntan qué imágenes puedes ver escondidas y como yo les estaba diciendo, si tú te fijas en la imagen, son como siluetas de muchachas, de chicas, ¿no? Señoritas, señoras, no sé, que están entre las hojas de la selva tropical, ¿no? De people that are silhouettes or figures of ladies, women, they are like, it's como están mezcladas con el bosque tropical, ¿no? It's like they are mixed with the, or hidden in the tropical forest. No, esto viene a ser la parte cultural. Entonces, acuérdense de Amaya Salazar, Dominica, la República Dominicana, she's from Dominican Republic, y esta pintura se llama Bosque Escondido. No, this is the name of the painting, The Hidden Forest, and it was painted in 2005.